Tras 8 años de prisión, liberarían hoy a Saulo Reyes Gamboa. Choque y vuelca, mujer ebria en el fraccionamiento Robinson. Lo arrestan por intentar asfixiar a su pareja. Esto a consecuencia de los celos, bajas temperaturas por el frente frío número 32 y la quinta tormenta invernal. Alerta del servicio meteorológico. Falso reporte de disparos en la colonia Rosario. Genera movilización. Y Seattle ganará el Super Bowl, dice Katy Perry. ¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios que usted ya conoce, tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información. Los agentes de vialidad atendieron un accidente durante esta madrugada y es que una mujer que conducía bajo los influjos del alcohol volcó su vehículo, esto cerca del fraccionamiento Robinson. Durante la noche de ayer, una mujer conductora en estado de ebriedad chocó contra una camioneta estacionada, lo que provocó que se volcara de manera aparatosa. Los acontecimientos luego de que la mujer que conducía un vehículo Lancer color blanco chocó contra una camioneta caravana estacionada en el cruce de las calles Mina de las Ánimas y Mina de la Soledad. Después de volcar de manera aparatosa en el lugar, acudieron elementos de vialidad quienes señalaron que la mujer viajaba en estado de ebriedad. Afortunadamente no resultó con lesiones de consideración y elementos de la fiscalía arrestaron a un hombre quien intentó asfixiar a su pareja luego de sentir celos, por lo que pues fue detenido. Elementos de la Fiscalía de la Mujer detuvieron a Luis Francisco Venegas Melchor, probable responsable del delito de violencia familiar. Esto cuando intentó asfixiar a su mujer por celos, informó la Fiscalía. De acuerdo a las investigaciones, indicaron que el día 21 de enero, alrededor de las 7:30 de la noche, el imputado llegó al domicilio de la colonia Revolución y sin mediar palabra agredió físicamente a la víctima, golpeándola en la cabeza para posteriormente intentar ahorcarla. Asimismo, el Ministerio Público estableció en la carpeta de investigación que el probable responsable argumentó que cometió la agresión ya que sentía celos de su pareja sentimental. Ante ello, la víctima acudió a denunciar ante la personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer y en una rápida movilización los elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Venegas Melchor en la Avenida de las Industrias de la ciudad de Chihuahua. Y otro caso de violencia contra las mujeres, pero este en la Avenida Ocampo, donde un hombre fue detenido luego de que estaba golpeando a una mujer, lo que generó también siendo un nuevo operativo de los cuerpos de seguridad. De elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre quien protagonizó una pelea y posteriormente golpeó a una mujer, esto sobre las calles Ocampo y Libertad. El reporte de riña en vía pública generó la movilización de los elementos policíacos sobre las calles Ocampo y Libertad. En dicho cruce encontraron a un hombre que golpeaba a una mujer, por lo que procedieron a detenerlo. Resultó que la hora detenido golpeaba a su pareja sentimental luego de que protagonizaron una discusión. Y el día de ayer César Duarte, gobernador de Chihuahua, fue entrevistado en Ciudad Juárez y aseguró que son puros chismes los que le imputan y no refleja la realidad que vive Chihuahua. César Duarte aseveró que la clasificación crediticia AAA otorgada por la Agencia Internacional Moody's de México es una muestra de la realidad de Chihuahua. Ya en una calificadora internacional elevó el nivel crediticio de Chihuahua para todas aquellas voces que hablan mal del crédito y la capacidad financiera de Chihuahua, en estos momentos calificada como AAA y en plena recuperación, aseguró el mandatario estatal Duarte Eja, que señaló que lo anterior durante una gira de trabajo por el Valle de Allende y abundó que el tema fue una cosa del chisme y la especulación que se dio y otra muy importante, la realidad que viven los chihuahuenses, aseguró el mandatario. Nosotros nos vamos a las décimas. El frente frío número 32, en interacción con la quinta tormenta invernal, provocará un descenso de las temperaturas en Chihuahua, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la noche de ayer se reportó los números de emergencia, pues una llamada que informaba de disparos en contra de un domicilio en las calles 58 y Méndez, lo que movilizó a los elementos de policía. Sin embargo, resultó que era falso el reporte. Tras la tragedia en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, el mandatario y el jefe del gobierno del DF visitaron el centro médico donde hospitalizaron a los heridos, donde Peña prometió que se reconstruirá de manera total. La cantante Katy Perry no escondió su preferencia en su reciente rueda de prensa de la NFL, donde además admitió su emoción por actuar en el medio tiempo del Supertazón 49, donde aseguró que los Halcones Marinos de Seattle ganarán este Super Bowl. Me imagino que usted se acuerda de Saulo Reyes Gamboa, este exdirector de Seguridad Pública Municipal de la administración de Héctor Murguía, que fue detenido en Estados Unidos.
18 años, hoy podría salir de prisión. Saulo Reyes Gamboa, quien fue secretario de Seguridad Pública en el año 2007 y luego que quedará preso en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, saldría hoy libre. La página oficial del Buró Federal de Prisiones, la BOP por sus siglas en inglés, indicó que hoy, 30 de enero del 2015, se hará su liberación luego de cumplir su condena de 97 meses y pagar una multa de $50,000. Reyes Gamboa cumplía su sentencia en una prisión federal de Livingston en Kentucky por narcotráfico y hasta el día de hoy lo deportarán a México, en donde quedará en absoluta libertad, ya que no cuenta aquí con una orden de aprehensión. Fue en enero del 2007 cuando el ex titular de Seguridad Pública de Ciudad Juárez recibió su nombramiento frente a la corporación policíaca por el entonces presidente municipal Héctor Murillo Alardizábal. A Reyes Gamboa lo detuvieron autoridades federales de los Estados Unidos el 16 de enero del 2008 durante un operativo encubierto, luego de sobornar a quien creyó que era un oficial de la aduana para coordinar el ingreso de un cargamento de marihuana y planear más cruces por los puentes internacionales. Sin duda que este caso va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y sobre todo pues por los antecedentes de este personaje. Y también en Ciudad Juárez un accidente de un tráiler generó un importante operativo policíaco. Afortunadamente el chofer que condució esta pesada unidad no resultó con lesiones. Durante la noche de ayer se registró un choque en el bulevar Bernardo Norzagaray, debajo del puente, donde un tráiler chocó contra una Corolla, donde afortunadamente una mujer resultó con heridas leves. Los hechos ocurrieron durante las 8:30 del día de ayer, cuando el tráiler que conducía de Oriente a Poniente sobre el Norzagaray se estampó en contra de un Toyota Corolla color arena. Al bordo del vehículo conducían dos jóvenes, donde una mujer resultó herida, por lo que fue necesaria su intervención y una ambulancia la trasladó a un hospital. Al lugar de los hechos acudieron agentes de tránsito y bomberos, quienes realizaron las acciones de rescate en este choque, que afortunadamente no pasó a mayores. Y mientras tanto, un choque entre dos ruteras también en Ciudad Juárez, en la avenida Juan Pablo II, dejó a tres personas heridas y pues un gran caos vial. Un accidente entre dos camiones ocurrió durante la mañana del día de hoy en Ciudad Juárez, cuando circulaban por la avenida Juan Pablo II a la altura del centro de convenciones Anita, en donde hasta el momento reportaron tres heridas. El accidente ocurrió poco antes de las 7 de la mañana sobre el bulevar antes del mencionado, a la altura del centro de convenciones, en donde las autoridades de protección civil reportaron que hasta el momento solo existieron 6 personas con lesiones. Paramédicos de rescate arribaron al lugar del percance para atender a las personas que presentaron heridas, en donde hasta el momento no reportan como ninguna grave. Agentes de dirección de tránsito acudieron para levantar el reporte y determinar la responsabilidad de los conductores, aunque va a estar difícil, pues vea usted, los dos chocaron de frente, sin duda uno tuvo que invadir un carril. Y Microsoft anunció inversión a lo que llama el nuevo Snapdragon para eliminar a Google de su competencia. Microsoft aparentemente invierte en una compañía que busca alejar de su competencia a él, así como a Google. Microsoft, de acuerdo con Wall Street Journal, invirtió cerca de $70 millones hacia Cyanogen, la compañía responsable de una de las más importantes MOOC de Android, que cuenta con millones de usuarios. La intención de la inversión que hicieron actualmente es poder adquirir en algún futuro el startup y sacar la competencia del camino. Esto lo lograron al hacer que una de las aplicaciones trabaje de manera similar actualmente como trabaja Amazon y alejar a Android de Google. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. Tengan ustedes un excelente fin de semana.